los miércoles para embarazadas menores de edad, porque aquí cambia el biológico. Ya en los sitios oficiales daremos a conocer todo el proceso y las políticas para que lleven su documentación. Después de esto, la intención es ya abrirlo en otras ciudades densamente pobladas del estado, Tehuacán, Teciutlán, en la Mixteca, en Izúcar de Matamoros, y así ir teniendo un módulo permanente. Ya en tema COVID, tenemos hasta el momento 216.880 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 130.656, teniendo 787 casos nuevos.